profe. ¿Qué vales ahí con esos maleteros, no? Con los maleteros ahí. No, profe, ¿cómo no va a decir maletero? No sea malo. Ya estoy regresando a las palabras de Perú, maletero, pues ahí, sin empezar ya me empezó pegando. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto conversar con usted. Estamos acá en nuestro medio digital TVX Noticias, en área del programa Área Chica, y bueno, con la noticia esta de que retorna el fútbol peruano. Ya está todo definido para su retorno a Ayacucho Fútbol Club. Sí, Alex, primero que todo un fuerte abrazo a la distancia. La alegría de hablar contigo, con todos los muchachos que te acompañan hoy en la mesa. Y sí, contento porque regreso primero a una tierra que me abrió las puertas, a una plaza como Ayacucho, que me ha reconocido, me ha valorado, y sé que están hoy identificados de que la llegada mía es sumamente importante. Siempre con el apoyo de ellos, ¿no? Porque yo no soy ni milagroso, ni salvador, ni soy el señor de los milagros, ni el señor Claro. de Nazareno de Ayacucho, ¿no? Yo soy un ser humano como todos ustedes, de que pretende poner su grano de arena, su voluntad, su esfuerzo, su conocimiento, su experiencia y su madurez, junto con mi comando técnico para sacar al equipo adelante. Así es, definitivamente, profesor. Y justamente Marco también lo decía al inicio del programa, hoy está de aniversario de Ayacucho, Fútbol Club, cumple 14 años. 14 años, sí. 14 años, ¿no? A 14 su años, me imagino, madre. ¿no? 14 Antes años, llamado profe. Inti Gas, ¿no? Antes llamado Inti Sí, Gas. claro. La razón social se ha cambiado ahora, ¿no? Ya es Sí. Ayacucho FC, anteriormente era Intigas, que Claro. lo manejaba el excongresista Rufilio Neira, y Claro. hoy lo está manejando el ingeniero Rolando Bellido. Hombre, felicitaciones, he tenido tan poco tiempo para hablar con el presidente y darme cuenta de que hoy es el santo del equipo. Pero Sí. bueno, vibras positivas, Alex, vibras positivas. Todo eso es Ah. ganancia, todo eso son cosas positivas. Yo sé que el Señor me tiene preparado este regreso y me está llevando a esa tierra porque sabe que yo puedo aportarle algo conjuntamente con mi grupo de trabajo. Pero aquí el esfuerzo, hermano, es de todos. Vuelvo y le Sí. digo, si aquí no empujamos el carro a todos y no nos metemos en la misma línea, es difícil, porque es un reto difícil, ojo. A Ayacucho le quedan 12 partidos, 12 Complicado la partidos, tabla. Sí. 12 partidos, 5 en casa, 5 en casa y 7 por fuera. Entonces, hermano, aquí hay que pensar de que no es Edgar Ospina solamente, no. Ese es el directivo, los jugadores, la prensa en general y sobre todo el patrimonio más grande que tiene estas instituciones, que son su afición. Entonces, hermano, yo ya fui muy claro, ya fui muy claro. Es más, este es el soy muy honesto, Alex, este es el segundo medio con el cual yo hablo. Yo no iba a hablar con nadie ni quería hablar con nadie, no porque yo no quisiera, sino porque los protocolos de respeto se tienen que dar. El Claro. presidente le dije, manifiéstese usted, dé la cara a usted, presente usted. Y anoche me dijo, profe, ya todo está cerrado. Yo sé que lo van a llamar. Pero vuelvo y le digo a Alex, para ser honesto, es el segundo medio que yo salgo No, así en yo sé, directo, porque no he no hablado lo con nadie, sabemos. no, no he No, lo hablado con sabemos que nadie. tienes una deferencia hacia nosotros, hacia nuestro medio TVX. Gracias por esa, por ello, Para profesor. eso, obvio, claro. Marquito, una consulta, profesor Edgar Sí, López. claro, hay muchas consultas Marco, para hacerle Marco, al profesor Edgar Marco, Ospina. Buenos días, profesor. Marco. Sí, dígame, dígame. Y Alex, y te voy a decir una cosa. Esto yo sé que me va a acarrear problemas. Esto de estar con ustedes, porque usted sabe que siempre en el colegaje siempre hay un celo, ¿no? Precisamente anoche me decía un colega de usted, que hubo profe, ¿por qué la Pepa salió por acá y no me la dijo a mí? ¿Qué vaina? Entonces, yo entiendo todo eso porque Claro, todos claro, ustedes claro. están en ese Claro, plan, pero claro. yo sé que hoy en el día van a aparecer más de uno y, ah, ya salió, claro, exclusivo para el hijo suyo, como dicen que Alex Bernal es hijo mío. Pues yo le he dicho, hermano, yo hasta el momento no tengo hijos Aunque así pues tan. hay un aire, profe, hay un aire ahí. No, Ay, ay, ay. no, hermano, yo no Qué tengo hijos mal. así tan queridos, tan parecidos y tan bonitos como Alex. No, no, ese no es hijo mío. Pero mira hasta dónde llegamos, de que dice la gente que su hijo predilecto. Y me dijeron, nosotros todos los días escuchábamos a Alex. Cuando empezó el rumor, escuchando a Alex,
a ver qué él qué decía, porque si él decía algo de usted, era porque era cierto, porque nosotros sabemos. Entonces, mire el problema que usted me va a acarrear hoy, a estas horas, recién me levanto y ya hablando con ustedes. Bueno, vamos a tratar de torear todo esto. Siempre le he considerado buen torero con buen capote. Vamos a ver cómo manejamos la cosa. Marquito. Y eso lo agradecemos, profesor Opina, que haya tenido la diferencia con nosotros, con TVX Noticias. Yo le voy a hacer la siguiente consulta, profesor. Sí, Marco. Usted ha mencionado de que no es un mago, no tiene la varita mágica, la tarea es muy difícil, pero ¿cómo levantar a un equipo en estas condiciones? Porque son 17, 18 partidos que Ayacucho FC no gana. Son muchos partidos. El aspecto anímico debe estar muy por debajo. Y faltando tampoco para finalizar la temporada, ¿cómo se levanta a una institución, a un grupo humano como el que está actualmente, Edgar, profesor Edgar Pina? Vea, Marcos, yo lo voy a hacer muy claro. Yo hago alarde de una palabra que siempre la utilizo. Hermano, esto está muy difícil, y es muy difícil, pero no es imposible, no es imposible, para mí no es imposible. Hermano, aquí tenemos que entender de que todo pasa por la mente. Si estamos fortalecidos, hermano, de la cabeza, los otros salen por inercia. Yo estoy convencido, más que convencido, de que Ayacucho tiene un buen equipo. Y fuera de tener un buen equipo, tiene un gran grupo de jugadores, buenos jugadores. Tiene un grupo de muy buenos profesionales. Muchos de esos muchachos me conocen y yo los conozco. Y la pregunta mía hoy es, ¿por qué un equipo que va a Copa Sudamericana, que hizo una buena Copa Sudamericana, que venía rindiendo muy bien, que venía sacando puntos muy importantes de un momento a otro, chao, se fue? Entonces hay que analizar, hay que entrar no a cuestionar, no a condenar, no a señalar, simplemente entrar y hacer un diagnóstico de la realidad que está viviendo el equipo. Yo no creo que el problema del equipo sea deportivo. Yo creo que puede haber algún malentendido. Y para eso vamos, Marco, para eso vamos, a tratar de solucionar un problema. Vuelvo y le digo, lo humanamente posible y la capacidad, los años, la experiencia y la madurez que me ha dado el fútbol, me permite ir y analizar las cosas. En el 2015, para recuerdo de ustedes, Marcos, en el 2015, este mismo presidente, este mismo directivo, estaban al porte en 5 partidos que faltaban, 6 partidos, perdón, que faltaban, ya estaba descendido, que era Ayacucho. Y tuvimos la suerte de dejar por fuera equipos de un alto prestigio y de un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, como León de Huánuco y como el equipo Cienciano del Cusco. Entonces, yo con esto no es que esté diciendo de que ya estamos salvados, no. Estoy poniendo unos argumentos que si vamos con mente positiva y hablamos con el grupo y diagnosticamos a tiempo cuál es la situación que está acarreando los no resultados positivos para Ayacucho, hermano, hay que buscar solución. Esto no lo soluciona y no solamente una persona. Y esa persona se llama jugador de fútbol. Si el jugador de fútbol dentro de la cancha no pone lo que tiene que poner, hermano, el mensaje mío puede ser muy directo y muy profundo y no calan, no pasa nada. Vuelvo y le digo, no sé si por coincidencia, por reconocimiento, por respeto, el presidente Rolando Bellido me ha llamado porque tiene la necesidad y porque el momento del club amerita tener una persona que conozca el medio, la idiosincrasia y el grupo, porque ya lo vivimos en el 2015. Entonces esperemos, Marco, a ver qué pasa, pero yo voy muy positivo, no va a empezar a hablarme de cosas negativas, porque le cuelgo inmediatamente, Marco. Profe, antes de ir con una pregunta, una interrogante de Iván Salcedo, acá la gente está muy activa, nos hace comentarios, y me llama Centurión. Me llama Centurión. Ay, dice, espera, yo me pongo las canillas. Las canilleras, espera, yo me pongo las canilleras. Y póngase. Y me dice, profesor, usted tiene tanto tiempo metido en el fútbol, es un catedrático también. Este señor me sale con el reequilibrio, profesor, es una palabra, no sé de dónde la ha sacado este señor.
¿Usted cree que el señor está desvariando? ¿Es la realidad? Pero una tendencia la palabra. Tendencia la palabra. ¿Qué hay con ello, profesor? No, mire, ese es el filósofo del fútbol. Ay, 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 muy bien, muy bien. Ese hombre todos los días se rebusca por un lado y por el otro alguna terminología para poder calar, impresionar y sorprender a la gente. Públicamente los reto a que me clarifique y me dé el significado de esa terminología que está utilizando el señor. Él se quiere salir de lo normal que es, de lo normal que es. El señor Centurión, como persona, es excelente, muy buena persona. No sé si es que quiera agigantarse con esa rebuscada de palabras por un lado y por el otro. No me hable más del señor Centurión, por favor. Ya empezó usted a meterme signos negativos, palabras negativas y personajes que no acreditan la credibilidad total en este programa. No me hable más del señor Centurión, hermano. Yo sé que me va a dar palo, que me dé palo. Listo, profe. Iván, una consulta, profesor. Sí. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos. Bueno, yo, Iván. Iván, levanta el tono, que a mí me gusta. ¿Me escucha? El tono. A ver si me escucha. Bueno, básicamente la pregunta era si había alguna presión adicional, ¿no? Manejando un vestuario que anímicamente está golpeado y que encima está comprometido con la segunda división, ¿no? ¿Hay una presión adicional? ¿Se siente esa presión? ¿Cómo manejar eso, profe? Mire, Iván, la única presión que yo siento es cuando me subo el avión, porque ese avión, a mí no me gusta mucho montar en avión, es la única presión. Hermano, yo ya he toreado muchas plazas, he toreado muchas personas, he toreado muchos profesionales, y le voy a comentar lo siguiente. ¿Sabe qué es lo único que tiene este grupo de jugadores de Ayacucho? Generosidad. Generosidad. Y tiene aceptación de corregir a tiempo. Y vamos a corregir a tiempo. Ese vestuario, yo sé que de pronto va a ser difícil en el momento, pero no imposible de vencer las situaciones que hoy están acarreando esa aureola de negativismo de que el equipo vaya a descender. No. Yo sé qué grupo tiene Ayacucho. Si yo supiera de que este riesgo lo voy a asumir, soy yo nomás, porque hay una mano de irresponsables en Ayacucho, no iría. Pero como soy consciente de que tengo un buen grupo de jugadores, grandes profesionales, excelentes jugadores de fútbol, que simplemente están en esa lagunita, en esa duda, para eso vamos nosotros, a sacarlos de esa duda y a sacarlos de esa lagunita y tirarlos a la cancha para que ellos hagan lo que saben hacer y que lo hacen muy bien, jugar al fútbol. No hay que pedir más. Y agregarle lo que tenemos que agregarle. Pues yo no puedo ir mañana a decirle a los jugadores, aquí vamos a jugar un módulo táctico, una estructura táctica, tal. ¡Listo! Con eso jugamos. No, sería yo un tarado y un hombre falto de conocimiento en el manejo de un grupo. El fútbol moderno, hay dos cosas básicas. Ojo, hermano, lo que le voy a decir. Hay dos cosas básicas. La primera. El jugador de fútbol hoy tiene que sentir que el líder, en ese entonces que es el técnico, el mensaje que le está dando es un mensaje serio, real y verdadero. Que haya credibilidad. Eso se llama manejo de grupo. ¿A través de qué? De un mensaje. Manejo de grupo. Dos. Que el jugador de fútbol se sienta respaldado y confiado plenamente que quien está enfrente de esa responsabilidad tiene las mejores intenciones y está esperando el mejor resultado por parte de ellos. Entonces, aquí, buen manejo de grupo y entender y dar el mensaje creíble para ellos. Esa es la idea, no hay otra. Vamos a ir a luchar, porque yo no voy a cambiar de noche a la mañana lo que sé que aportaron todos estos técnicos que han pasado por Ayacucho. Yo no puedo desconocerlos. Claro. De una u otra manera, ningún técnico va a ir a dirigir o va a ir a orientar un grupo queriendo perder o queriendo dando el mensaje contrario a lo que en realidad tiene. No. Yo voy a echarle mano a todo. Pero a lo primero que ya le eché mano, sin viajar todavía, esa es la bendición del Señor, que sé que me va a acompañar en este trance tan difícil, pero no imposible de vencer.
Profe, dos últimas. La primera, acá la gente, como usted sabe, que ha alborotado el avispero. Me llama el señor Valencia, dice que está molesto con usted. No da una exclusiva, dice, a mí sí me da, a él no le da, está celoso. Se da cuenta, se da cuenta, ya empecé a tener problemas. Eso se refiere, sí, claro, ya empecé a tener problemas, hermano. A Silvio, metámoslo y electrocutémoslo mejor. Sí, profe, y la última, ahora sí. Llega con Chepe Torres, llega con Martín Quintero, dos profesionales que han trabajado muchos años en el Perú. Sí, sí, Alex. Vamos a repetir ese comando técnico que estuvimos en esa historia, ese proceso y ese lindo trabajo que hicimos con Alianza Lima. Chepe Torres, Martín Quintero, y llevamos un chico que recién llega de Europa, donde está especializándose en analista de videos. Traemos también un analista de videos, porque vamos con todo, nosotros vamos armados hasta los dientes. Nosotros vamos convencidos de que, hermano, si llevamos buenos profesionales y bien intencionados y con una idea clara de respeto, y con el compromiso del cual nos han metido nuestros directivos, vamos para adelante, Alex, vamos para adelante. Listo, listo, profe. Ya estaremos hablando a su regreso, que estamos teniendo mañana, está viniendo por Lima. Vamos a ir, bueno, lo mejor, pues, en esta vuelta al fútbol peruano. Tiene la buena vibra, profe. Situación mucho difícil, sexo. Buena vibra. Y a luchando, como siempre, profe. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias. Estoy escuchando. Escuche a Alex, que quede totalmente claro. Voy a hacer grabar esto aquí en los estudios donde estoy. Le quiero decir una cosa, mire cómo me están despidiendo. Buena vibra, profe, que le vaya bien, que no va a aparecer con que me graben esto y yo ya me vaya, salga de la cámara y del video, no, y los maleteros empiecen a hacer. No, esto queda grabado. Ojo con los maleteros, ojo con los maleteros, ojo con los maleteros. Le veo la cara a los tres maleteros, maleteros. Hasta luego y chao.